Hola, bienvenidos al Crash 4. Después, a ver, me lo compré el mes pasado en realidad, el 20 y algo. Y recién ahora estoy grabando, así que bueno, vamos a empezar. Yo tengo ahí una partida a la mitad porque terminé el modo historia, pero me faltan las gemas invertidas que me dan pereza, las reliquias que me dan pereza y estas otras juegas que me dan pereza. Y quise empezar otra partida, pero me aburrí. Así que bueno, mira, nada, todo de la ranura. Partida nueva. Yo, como soy jugador de vieja escuela, siempre juego en retro. ¿Qué crees que te diga? Crash Bandicoot. Al fin, yo, el gran Neo Cortex, te tengo justo donde quería. Y ahora el golpe de gracia. Silencio, tonto. Acéptalo, Entropy. Va a fracasar. Otra vez. Al menos Ukauka y yo intentamos sacarnos de esta prisión. Pero tú no estás haciendo nada. Estaré de brazos cruzados escuchando tus desvaríos otra década. Y tu forma de masticar. ¿Murió? ¡No te mueras! ¡No te mueras nunca! Déjalo. Cumplió su propósito. Por fin, un nuevo juego después de... ¿Cuánto de esto? ¿10 años? Un gran poder ha despertado. Crash, temo que esto augura un evento de proporciones devastadoras. Siento que proviene de la cumbre de Insania. ¡Rápido, vamos! ¡Crash! 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 Bueno, empezamos. Mi nombre es Crash Bandicoot. Vivo en una pequeña isla con unos tambores sin sentido y con una heladera que hace una referencia a un personaje actualmente no canónico. Con un televisor que puede jugar Crash 1, Crash 2, Crash 3 y Crash 4 y musiquita. ¡Pyro! No pudiste, ¿verdad? No pudiste conmigo, te maté y te convertí en un flotador. Infancia arruinada para los fans de Spyro. Hola amigos, estoy aquí para enseñarles mi burrito. Bueno, ya dejemos de boludear y vámonos a la cumbre de Insania. Cangrejos, ¿cuánto tiempo? No los veo desde hace como... ¿Cuántos juegos eran? Tres juegos, ¿no? ¿Dos? No sé, el punto es que no los vi desde hace mucho tiempo. Bueno, en fin. Estas cajas se tienen que romper con las maniobras de un marsupial de verdad. ¿Y qué es lo que hace un marsupial? Saltar, girar, deslizarse. Que por cierto, ahora... ¡Crash! ¡Rápido, vamos! No me engañes, eso es un PNG, mira eso. Ahora puedo hacer esto, miren. Puedo deslizarme, girar con patadas. Aquaku, ¿por qué te encerraste en una caja? ¿Por qué no simplemente venías conmigo? Bueno, es igual. Esta cueva no estaba aquí antes. ¿Por qué estamos aquí en esta cueva? Este tótem vio algo que lo traumatizó de por vida. Sí, cajas. Todavía me pregunto quién deja estas cajas acá, pero bueno. Mira, ahí está, la cumbre de Insania. No está muy lejos. Estoy seguro de que puedo llegar en un pasito. Tipos que no son los tribucianos de Papu. En serio, en vez de utilizar a la tribu de Papu, inventaron estos personajes nuevos que no los volveremos a ver en toda la saga. Y de hecho que no volvemos a ver en todo el juego, solo en dos niveles y ya está. ¿Qué necesidad había de inventarse a estos enemigos? ¿No pudieron haber utilizado a los indígenas de Papu? Bueno, dejémonos de quejarnos y disfrutemos del mejor juego existente del marsupial más cabrón. Y no como el de Erizazun, Bogalicón. Aquí hay algo sospechoso. ¿Qué pasaría si salto? ¡Ah! ¡Una gema! Señor, deje de tirarme estas weas.
Lo siento. Ustedes dejen de saltar, podrían venir a por mí y matarme o algo por el estilo, ¿no? Mira esto, los bonos regresaron por algún motivo. Yo no les pedí que regresaran, pero bueno, yo tranquilamente podría pasar el nivel sin los bonus, pero soy Crash y necesito los bonus. Significan todo para mí. Por cierto, ese templo me recuerda un poco al de Uka Uka, el que donde estaba encerrado, pero no, no es el mismo. Una almohada de Ton. Así que aquí vive Ton ahora. Por eso me dejó para vivir en un pinche bonus. Tonta. No sabe lo que se pierde. Mira mi sensualidad de marsupial. Ton se lo pierde. Sí, soy invencible. Vamos, Akuaku. Tenemos que... Ah, mira, ese es Uka Uka, ¿verdad? El Lost Titan. Y estas máscaras que están pintadas en las paredes. Me pregunto qué serán. ¿Tú sabes qué son, Akuaku? No tengo... Espera, esa no era la voz de Akuaku. No, yo no tengo ni idea de lo que son esas máscaras. Bueno, no tendrá sentido ya que el juego... segundo juego de Crash, traducido en latino. Vamos, amigo, muere. Estoy motivando a estos monos o lo que sea a que mueran, muy bien. Este juego no es tan difícil como todos dicen, o sea... Mucha gente ahí se quejaba de lo difícil que es este juego, pero no, nada que ver. Mira, acá tengo la gema. ¿Quién es el ganador? El Bandicoot. No morí ni una vez. Tengo toda la gema y yuhu. Contra el ojo desbloqueado, me voy ahí. Estamos en el interior del estómago de los intestinos, digo, en la cumbre de Insania. Estamos en el interior del estómago de los intestinos. Vamos a ver, este fuego está... a 20 FPS por ahí. Y todo el juego anda 60. Bueno, no todo el juego, pero anda más FPS que la Insane Trilogy. Algo es algo. ¿Vos pensás que me vas a hacer algo con ese martillo? Mira, muy bien. No es como los juegos originales que vos mandás a volar y desaparece ahí con el tiempo, con el viento así. No, vos le pegás y está un buen rato ahí en el aire, ahí volando como un boludo. ¿Qué? ¿Octetitan es canon o no? Soy Tarzán. Checkpoint. Ese ratón es un poco raro. ¿Por qué está brillando? Debe ser mi imaginación. Vamos, amigo, golpéame. No puedes, eres demasiado tonto. Un bonus. ¡Qué interesante! Una espada, ¿por qué no agarro esta espada y la uso para metérsela en el cu a algún enemigo? ¡La espada sagrada! ¡Pero te has vuelto loco! ¡Sin esa espada es sagrada! Porque yo... soy Crash, y Crash no necesita armas, le basta con girar. Y gracias a mi maestro, el demonio de Tasmania, tengo la habilidad más poderosa de todos los videojuegos. Por eso no estoy en Smash, porque soy demasiado OP, más que Isabel. ¿Por qué estas piedras desaparecen y vuelven a aparecer? Es un poco extraño, ¿no? Mira, ese ratón otra vez. ¡Oh! Un acertijo. Empiezo desde aquí, voy a la derecha, arriba, izquierda y al centro. Para obtener una gema especial. ¡Genial! Vamos a por la gema. Espera, creo que tendría que... Espera. Hice mal. Tengo que empezar desde aquí. ¡Ah, soy idiota! Me quiero asegurar de que todas las cajas estén rotas. ¡Perfecto! Gema de poder o de... del infinito, lo que sea. Oh, una máscara, la voy a agarrar con mis manos. Despierta, amigo mío. Ahora vendrás a casa con papi. ¿Y eso? ¿Pero qué chingados? ¿Por qué tienes un monstruo aquí en esta cueva? ¿No ven que es muy peligroso? Cualquiera que esté de turista puede pensar que es un policía o algo parecido que me quiere ayudar con el viaje, pero no, me quiere matar. A ver, señor gigante, hablemos las cosas, por favor. Mira, ya se fue. No, no, sigue y me está molesto. Ya me cansé de gritar. Voy a agarrar estas cajas. Ah, y por perder a Kuaku, no tendré esa cosa juju o como se llame. Bueno, ya perdí. Oh, olvídalo. Ayuda. Ikaika. No, espera, ¿cómo te llamas? Lani Loli. ¿Por qué te fuiste? No, por favor. No me hagan daño. Soy muy joven.
Soy un marsupial muy joven. Oh, menos mal, estoy a salvo. Y una gema. Perfecto. Vos pensás que ponés conmigo, ¿eh? Mira, que yo tengo toda la gema y un traje para mi hermanita. Tan bonita. No, 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 ni hablar. Ni en un minuto. ¡Ay, quítamelo, quítamelo! ¿Brash? ¿Quién es este? ¿Lani Loli? Si las máscaras cuánticas regresaron... ¿Aku, cómo están? ¿Es una grieta cuántica? Parece ser una puerta entre dimensiones. Sí, y no debería estar abierta. Hay que cruzarla. Buscar a mis hermanos y solucionar esto antes de que algún tarado con un plan de un ego desmedido haga algo muy tonto. Sin saberlo, Uka Uka nos allanó el camino al futuro. Cuando mi generador de grietas esté listo, dominaremos la totalidad del tiempo y el espacio. Engine Embryo, ¿querían hablarme sobre algunos de sus proyectos? Maestro, mi aparato mecánico hipnotizará a un ejército. Y mi poción me hará... ¡Los hará invencibles! Claro, sí, seguro, diviértanse con sus... pistolas de rayos o como sea. ¡Apresuren el paso! Según mis cálculos, el enemigo ya obra en nuestra contra. Y nosotros vamos a prevalecer.